después de las gestiones que se hicieron desde los tres consejos deliberantes que integramos el Gran Río Cuarto, en la legislatura y en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad, vinieron por segunda vez a sesionar a la ciudad. En aquel momento, los seis legisladores del departamento de Río Cuarto formalizaron el ingreso de un proyecto muy importante para esta región del sur de Córdoba, indistintamente si pertenecen a una o a otra fuerza política. Allí estuvieron los seis legisladores presentando un proyecto y asumiendo el compromiso de que cuando esté en las comisiones lo iban a hacer acá en la ciudad, en la capital alterna. Así que gracias por honrar ese compromiso desde aquel momento y hacerlo realidad hoy en este recinto, en este Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. Este proyecto que surgió de un trabajo muy intenso durante el 2017 en torno a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y en torno a 15 instituciones, tanto en representación del ámbito de gobierno, tanto municipal, provincial y nacional, como también organizaciones e instituciones que hace muchísimo tiempo vienen militando, gestionando y trabajando por nuestro sistema río desde hace muchísimo tiempo.